días, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa Semana Deportiva. Quien les habla, su periodista que brilla con luz propia, Jarvis Estrella. El programa de hoy está de alto peso y es porque me encuentro de una gran atleta, el atleta Cleidomar Vallenilla, campeón y bueno, medalla de plata en las anteriores Olimpiadas en Tokio 2021. Cleidomar, bienvenido a tu programa Semana Deportiva. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Cleidomar, primero que nada, bueno, mayores felicitaciones de mi parte y bueno, todo el equipo de Semana Deportiva y del canal de Info TV por ese gran reconocimiento, esa gran medalla de plata que le diste al país, a Venezuela, en esas Olimpiadas de Tokio. Sí, no, bueno, ¿qué te digo? Un logro súper, súper estupendo para mí, de verdad que un ciclo demasiado arduo, con pandemia, que se luchó, se trabajó y gracias a Dios pudimos traernos un gran triunfo para Venezuela y para todo el país. Querido Omar, antes que me hables de las próximas Olimpiadas que son en París 2024, quiero que me cuentes cómo fue ese momento que le diste esa medalla de plata al país. Bueno, hermano, ¿qué te digo? Estaba súper orgulloso en el momento que había logrado el peso, que supe que me concretaría como subcampeón olímpico. Me sentí feliz, de verdad no me lo podía creer, muchos sentimientos encontrados, tanto esfuerzo detrás de esa medalla, de verdad que fue algo increíble. Omar, ese día, bueno, todos los venezolanos estaban pendientes de tu actuación en la disciplina. Parecía una película de acción, porque en un momento estuviste en la punta, en el primer lugar en la disciplina. Después, bueno, estuviste un poco de bajón, pero volviste otra vez a la punta. Fue un momento muy importante, todo el público venezolano estaba muy pendiente y bueno, la emoción porque iba a ser creo que la primera medalla, la segunda medalla para Venezuela en esas Olimpiadas. Sí, bueno, vendría siendo la segunda medalla, la primera fue mi compañero Julio Mayora, él fue el que despertó el medallero y de verdad que ese fue el impulso que utilizamos todos los compañeros, tanto como los diplomas, los otros atletas que tuvieron su participación. Llegar a unos Juegos Olímpicos no es fácil y de verdad creo que todos lo dimos lo mejor y gracias a Dios se pudo concretar este gran logro. Fue un trabajo muy importante y emocionante para nosotros los periodistas, porque creo que Julio fue el día anterior y después tuvo el día consecutivo, fueron días consecutivos los logros que ustedes tuvieron, las medallas, y teníamos que estar pendientes del trabajo de todos ustedes y además que estábamos esperando también la actuación de nuestra reina Yulimar Rojas. Sí, exacto, pues fue algo que fue una seguidilla de medallas y de verdad eso nos dio mucho impulso, mucha alegría, esas medallas, esa participación de Venezuela en las Olimpiadas le trajo mucha esperanza y alegría al país y eso nos alegró bastante. Cleidomar, antes que me cuentes de tu preparación física y bueno, la alimentación que es muy importante en este deporte, ¿cómo hacen un niño o una niña que quiera practicar este deporte? ¿Cómo practica o qué es la halterofilia? Bueno, la halterofilia es un deporte que se debería comenzar, lo ideal es para los niños entre alrededor de 10 años a 12, y sin embargo esa es la categoría donde solo se compite por técnica. Okay. Entonces no hay ningún tipo de esfuerzo para ellos, para cuidar su salud y todas esas cosas. ¿Tú practicas esta disciplina desde qué edad? Desde los 11 años. 11 años alzando peso, y me estás diciendo que en ese momento, en esa edad, no alzabas ningún peso, era más que todo ejercicio. Solo ejercicio de técnica, por ejemplo, en esas competencias se gana por la mejor ejecución del movimiento. Y ya cuando la persona ya es profesional en este deporte, ¿cómo hace para obtener los puntos, para llegar a las Olimpiadas? ¿Cómo hace un atleta? Bueno, el último sistema de clasificación se basaba en puntos mediante la participación en varios eventos. Eso te da una tabla y mediante esos puntos te da un ranking. Clasificaban 8 por ranking mundial y 4 por continente, que en total te daban 12 atletas. Omar, vamos a ir a unos cortes comerciales y me vas a comentar cuál es la preparación física, ese apoyo de la familia y la parte personal para que Omar, bueno, nos tenemos otra, ¿por qué no? Una medalla de oro en París 2024, ¿te parece? Bueno, seguimos, vamos a unos cortes comerciales y seguimos con el programa de Semana Deportiva. Asistane cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa.
pólizas de costo y auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de Infocifras TV y el mes de regreso a InfocifrasTV.com del informe Socías. El informe Socías es el dossier de informaciones grado 33 con las noticias de última hora del Ejecutivo Nacional, la oposición política y la economía venezolana. La noticia de última hora en el informe Socías. El doctor Tomás Socías López tiene un encuentro todos los miércoles con el editor Víctor Manuel García Hidalgo en Info TV en YouTube y todos los canales de InfoCifrasTV.com, Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019, 2020 y 2021. El informe Socías, todos los miércoles a las 2:30 p.m. por el gigante en las redes InfoCifrasTV.com. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la banca nacional venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de Infocifras TV y el mes de que pasa en la Asamblea Nacional. Martes y jueves a las 4 de la tarde, el diputado Omar Ávila enciende las cámaras de Info TV en YouTube y nos relata todo lo que acontece en la casa donde se hacen las leyes. El diputado Omar Ávila tiene la palabra todos los martes y jueves a las 4 de la tarde, junto al editor de InfoCifrasTV.com, Víctor Manuel García Hidalgo. Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019, 2020, 2021. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? Martes y jueves a las 4 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de Infocifras TV y el mes de Semana Deportiva. Con Harvey Estrella, el periodista deportivo que brilla con luz propia. Los atletas y el deporte venezolano tienen una cita semanal todos los sábados en Info TV en YouTube y todos los canales de InfoCifrasTV.com. Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019, 2020 y 2021. Semana Deportiva tiene un plus. Es producido por el atleta de alta competencia Nicolás Vázquez. Por eso, la diferencia se ve en la pantalla de Info TV, todos los sábados a las 11:30 a.m. Semana Deportiva. No te lo puedes perder. Amigos, seguimos con el programa Semana Deportiva y seguimos conversando con nada más y nada menos que Keidomar Vallenilla. Keidomar, ¿esta es tu segunda casa? Sí, sí, mi segunda casa. Bueno, aquí creo que paso más tiempo que en mi casa y de verdad creo que ya es costumbre para mí y es gratificante siempre estar aquí en el gimnasio. Para los que no saben, nos encontramos en las instalaciones del Instituto Nacional de Deporte, que Keidomar nos estuvo comentando también que bueno, que prácticamente estuvo entrenando toda su vida en el pedagógico, ¿no? Sí, yo me formé en el pedagógico de la mano de mi entrenador Henry Velázquez, que fue el que me formó, que gracias a él soy Keidomar Vallenilla y bueno, esta medalla olímpica es tanto de él como mía.
Queridomar, cuando nos fuimos a los cortes comerciales, ya quería conocer un poco, Queridomar Vallenilla, pero más en lo personal, ¿cómo es la preparación de un atleta de alto rendimiento? No, bueno, hermano, ¿qué te digo? Es una preparación ardua, creo que cualquier atleta te lo puede decir. Muchos sacrificios, muchas lágrimas, mucho esfuerzo, todo para que logres ese objetivo, y de verdad que es duro, pero todo tiene su recompensa y de verdad que eso es lo mejor. En 2 años viene París 2024. ¿Cómo te ves en París? ¿O nueva medalla para Venezuela? Esperemos que sí, ya estamos súper encaminados, enfocados, y empezamos la nueva preparación a París. Creo que estamos mucho mejor que para Tokio en expectativas, y bueno, esperemos dar lo mejor. ¿Cómo cambió en lo personal, Queridomar Vallenilla, estar en la calle y que una persona te reconozca y te... ¿Qué es lo primero que te dice? No, preguntan para ver si estás seguro de que yo soy el medallista olímpico, y de verdad que es bonito pues ver a las personas que te reconozcan y saben quién eres y todo lo que has hecho por el país. Te piden autógrafo y todo, ¿no? Ah, bueno, sí, los niños más que todo. Queridomar, una pregunta más personal, ¿eres casado? No, soltero. Ah, bueno, pero ya me imagino que ahora la cita, bueno, la agenda, bueno, sí, es más completa. Sí, pero enfocada en el deporte. Por ahí dice que ahora eres el hoyocito. No, vale. Está bien, Queridomar. Cuéntame algo, ¿cómo es la parte ya de alimentación? Bueno, ¿qué te digo? La división en donde competí en Tokio, que fue la de 96 kilogramos, ya no es olímpica ahorita para París. Entonces, la alternativa era 102 kilos y 89, y la decisión fue bajar a 89 kilos, y wow, la alimentación es fuerte, pero ya gracias a Dios estamos muy bien en el peso, y ya bueno, listo ya para las competencias venideras. Eso es muy importante porque diversos atletas me han comentado que es más difícil para un atleta bajar de peso que aumentarlo. Sí, debido al entrenamiento. El entrenamiento tienes un desgaste energético, y por ejemplo cuando llegas a tu casa o por ejemplo aquí al comedor, quieres comerte el mundo. Y por ejemplo, si estás bajando de peso, entonces tienes que ayudarte que si con quemadores de grasa, eliminar las chucherías, todas esas cosas, pues. Bueno, y Queridomar, tú eres un chamo joven. ¿Tú tienes cuántos años? 22 años. 22 años, o sea que vienen medallas. Bueno, esperemos seguir dando bastante medallas para Venezuela. Y en la parte, bueno, que me estábamos comentando, en la parte de alimentación, ¿de cuándo no te comes una hamburguesa, una papita frita? ¿De cuándo no te comes algo? No, tengo como un mes que no me como una hamburguesa. Y bueno, y si te la comes, que no se entere tu entrenador. Sí, si no, vale. Adiós, París. Sí, vale, no, pues, si no me regaño, imagínate. Queridomar, ¿cómo te ves tú ya después que termines tu etapa como profesional, como deportista? ¿Quieres ser entrenador en esta disciplina? Bueno, de verdad sí me gustaría tener a mis atletas, algo no muy exagerado, pero sí me gustaría preparar a unos 2, 3 que lleguen lejos, sí me gustaría. ¿Te ves como entrenador de la halterofilia entonces? Sí, creo que en un futuro sí. Queridomar, antes de empezar el programa estuvimos conversando que bueno, varias informaciones, que eras de La Guaira, de Miranda, de Caracas. ¿Cómo te sientes tú, caraqueño, mirandino, guaireño? Bueno, yo soy de Venezuela, pues, pero yo nací en Caracas y hoy por hoy represento al estado Miranda. Ok, o sea, no tiene ningún problema que tengan el guaireño, porque a mí sí. No tengo problema. En el pasado, cuando estaba más chamo, representaba al estado La Guaira. Okay. Pero por problemas de apoyo y eso, y me tuve que cambiar a Miranda. Queridomar, ¿algún apodo, algún alias que te diga tu familia, tus compañeros, esas amistades que después de esa medalla de plata, te pusieron algún apodo o tenías un apodo antes? Bueno, algunos me dicen el oso, el panda, pero... Entonces ¿cuándo? Lo de los ositos sigue por ahí. Ah, bueno, yo creo. Dicen el oso panda. Sí. Pero ya eso después que bajáramos de peso, ahorita andamos como el pichadito. No, si tú dices eso, entonces bueno, yo no sé cuántos kilos tendré yo. Sí, entonces. Queridomar, antes de llegar a esas Olimpiadas, Dios quiere, en París 2024, ¿alguna competencia que te estés preparando para este año 2022? Bueno, dentro de 15, 16 días tenemos un clasificatorio a Centroamericanos y del Caribe para los Juegos. Okay. Que estará asistiendo todo el equipo de levantamiento de pesas, y bueno, esperemos que los resultados sean muy positivos. El mayor de los éxitos, Queridomar. Bueno, vamos a irnos a un tercer corte comercial, Queridomar, y ya en la última parte, en el último segmento del programa de Semana Deportiva, le vas a dar esos consejos a esos niños y niñas para que practiquen el deporte y quitarlos del vicio y del ocio, que es muy importante.
Pues seguimos con el programa Semana Deportiva. Asistane cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistane, atención médica primaria en salud. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Las pólizas de Costi Auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de Infocifras TV y el mes de regreso a InfocifrasTV.com del Informe Socías. El Informe Socías es el dossier de informaciones grado 33 con las noticias de última hora del Ejecutivo Nacional, la oposición política y la economía venezolana. La noticia de última hora en el Informe Socías. El doctor Tomás Socías López tiene un encuentro todos los miércoles con el editor Víctor Manuel García Hidalgo en Info TV en YouTube y todos los canales de InfocifrasTV.com. Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019, 2020 y 2021. El Informe Socías, todos los miércoles a las 2:30 p.m. por el gigante en las redes InfocifrasTV.com. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de Infocifras TV y el mes de que pasa en la Asamblea Nacional. Martes y jueves a las 4 de la tarde, el diputado Omar Ávila enciende las cámaras de Info TV en YouTube y nos relata todo lo que acontece en la casa donde se hacen las leyes. El diputado Omar Ávila tiene la palabra todos los martes y jueves a las 4 de la tarde, junto al editor de InfocifrasTV.com, Víctor Manuel García Hidalgo. Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019-2020-2021. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? Martes y jueves a las 4 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de Infocifras TV y el mes de Semana Deportiva. Con Harvey Estrella, el periodista deportivo que brilla con luz propia. Los atletas y el deporte venezolano tienen una cita semanal, todos los sábados en Info TV en YouTube y todos los canales de InfocifrasTV.com. Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019, 2020 y 2021. Semana Deportiva tiene un plus. Es producido por el atleta de alta competencia Nicolás Vázquez. Por eso, la diferencia se ve en la pantalla de Info TV, todos los sábados a las 11:30 a.m. Semana Deportiva, no te lo puedes perder.
Amigos, seguimos acá en el gimnasio del Instituto Nacional de Deporte, donde salen los futuros campeones, donde nacen esas futuras estrellas. Y a mi lado se encuentra el presidente de la Federación Nacional Venezolana de Halterofilia, o como se conoce en criollamente, el levantamiento de pesas, Luis Cejas. Luis Cejas, bienvenido al programa de Semana Deportiva. Sí, bueno, gracias primero por la oportunidad. Y bueno, están en su casa, el gimnasio donde humildemente obtuvimos dos medallas olímpicas en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 y dos merecidos diplomas olímpicos por parte de nuestro equipo femenino. De eso hablamos con Keidomar Vallenilla y Julio Mayora, ¿no? Sí, Julio Mayora y Keidomar Vallenilla, ambos en estos Juegos Tokio 2020, uno en la categoría de los 73 kilogramos, como fue Julio Mayora, y en los 96 kilogramos, nuestro exponente y más joven del seleccionado nacional, Keidomar Vallenilla. Presidente, ¿cuántas estrellas, cuántos deportistas llevamos para París 2024, Dios quiera? Bueno, mira, comenzamos lo que es un ciclo de proceso de clasificación que comienza en el mes de noviembre con el Campeonato Mundial en China, donde arranca lo que es ese proceso de clasificación. En el caso de nosotros, hay unos eventos en el cronograma que forman parte de ese proceso de clasificación, arrancando, como te dije anteriormente, con el Campeonato Mundial en China. Luego tendríamos el Campeonato Panamericano en el continente, y así sucesivamente, eventos que tributan a lo que va a ser el sistema de clasificación con miras a París 2024. Es una preparación muy completa, la preparación es fundamental para los deportistas. ¿Cómo se manejan los atletas para prepararse para unas olimpiadas? ¿Tienen que practicar todos los días? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, fíjate, por supuesto, nuestros muchachos finalizaron de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ese proceso no finalizó, se han mantenido, quizás a lo mejor bajó un poquito el proceso de carga por lo que tenía que ver con bueno, digamos, descargar todo lo que fue ese proceso del ciclo, que fueron 5 años sin interrupción. Independientemente de que hubo la pandemia, nuestros muchachos estuvieron concentrados en Dominicana, quedaron allá inmersos en lo que fue ese proceso de concentración, que creo que fue algo bastante positivo. Ellos hoy se mantienen en aproximadamente 18 días, salimos a lo que será la Copa Manuel Suárez en la ciudad de La Habana, Cuba, evento que será de clasificación para los centroamericanos y el Caribe, y digamos que comienza este nuevo ciclo, porque luego tendríamos los Juegos Panamericanos, los Juegos Bolivarianos en Valledupar, luego los Juegos Bolivarianos en Valledupar tenemos el Campeonato Panamericano de Mayores de clasificación a los Juegos Panamericanos de Chile 2023, luego tendríamos los Juegos Suramericanos en La Asunción, y luego tendríamos el Campeonato Mundial, que digamos que dentro del ciclo de la selección de mayores y del sistema de clasificación, como lo dije anteriormente, ese es el último evento del cronograma de este 2022 para la selección de mayores. Profe, no hay vacaciones, como quien dice, no hay descanso, el trabajo es todos los días y todas las semanas, entonces, para llegar a todos los mayores atletas para esas competencias. Sí, por supuesto que cuando se habla de alto rendimiento no hay descanso. Quizás son pausas muy cortas que tienen nuestros atletas, pero no hay descanso, ellos están enfocados en lo que es París 2024, y como es un ciclo bastante corto, les obliga a que en cuanto a la exigencia es mayor, no puede haber descuido, hay que cuidarse muchísimo, valga la redundancia, porque bueno, el nivel de exigencia es mayor por ser más corto el ciclo de competencia. Incluso en cuanto a las categorías menores, el primer evento macro que tenemos que afrontar es los Juegos Suramericanos de Rosario, que lo tendremos entre 9 semanas, esa es la categoría sub-17, que también tenemos una buena candela en esa categoría, y que aspiramos ya la primera semana de marzo tener concentrada todos estos atletas que están tributando a lo que será los Juegos Rosario 2022. Luis, como presidente de esta federación, de esta disciplina, de este deporte, ¿cuántos atletas podemos ver representando nuestro país en las Olimpiadas de París 2024? ¿Cuántos atletas podemos ver en tu visión a esa fecha? Bueno, mira, fíjate, el ciclo de París en cuanto al sistema de clasificación, el máximo de clasificación que puede tener un país es de 6 atletas, 3 en la rama femenina, 3 en la rama masculina. Por supuesto que todos los que arrancamos este ciclo arrancamos con una visión de clasificar la mayor cantidad de atletas posible. Digamos que a lo mejor quizás un poco muy temprano para nosotros hacer una proyección, pero estamos muy seguros que vamos a tener una cuota bien representativa como la tuvimos en los Juegos de Tokio. Y más allá de estar bien representativa, sabemos que vamos a afrontar un París 2024 con unos atletas que ya están más puestos,
incluso puedo hablar con mucha propiedad, nuestros dos medallistas olímpicos, de mantenerse sanos, en nombre de Dios, sabemos que van a tener una responsabilidad con el equipo, claro, y con muchas posibilidades de tener medallas, porque son unos atletas bastante jóvenes. Y a ellos, por supuesto, se les va a sumar jóvenes atletas que están en muy buena proyección. Claro, ya que bueno, ya son ojos y son admiración de muchas personas, y bueno, que van a tener los ojos bien puestos para esas Olimpiadas y bueno, para lo que es la clasificación para las Olimpiadas 2024. Presidente, ¿cómo es la preparación ya en la parte personal de un entrenador como usted? Estar todo el día, la parte personal, el apoyo familiar para un presidente de esta federación tan importante. Bueno, mira, fíjate, en mi caso, que por sí soy entrenador, porque por mucho tiempo dirigí parte de lo que fue atletas dentro de las categorías menores, incluso con la selección de mayores, hoy asumiendo el rol dirigencial desde el 2015 para acá, quizás con muchos ajustes, eso nos desvincula, ¿no? De estar aquí con nuestros muchachos, hacerle seguimiento, conversar con los entrenadores, preguntar sobre la planificación. Y siempre lo digo, creo que los triunfos que ha tenido nuestra federación es parte de eso, hacerle seguimiento y control a todos los planes de entrenamiento. Tenemos un equipo de junta directiva bastante compacto, muy profesional, todos asumiendo las tareas. Y creo que eso ha enriquecido, ¿no?, todo el resultado que tiene hoy la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas. Y sin menospreciar, por supuesto, lo que ha sido el apoyo que hemos tenido del Ministerio del Popular para el Deporte, del Instituto Nacional del Deporte, el ministro Mervin Maldonado ha apoyado mucho a lo que es el levantamiento de pesas, hoy la presidenta del IND, Ninoska Closier, igualmente el viceministro de Alto Rendimiento, Juan Amarante. Creo que se ha hecho una constelación, y esta federación la ha demostrado a las autoridades, al país, que estamos para grandes cosas, hemos trabajado organizado, queremos dejar el nombre de Venezuela en lo más alto, siempre salimos a defender ese tricolor patrio, y de verdad, bueno, estamos siempre a la vanguardia de dar los mejores resultados posibles. Luis, esas palabras son muy importantes, lo que acaba de decir, porque el apoyo del gobierno es fundamental en cualquier disciplina, sea esta o cualquier actividad cultural o de deporte. Es muy importante lo que es el apoyo del gobierno, y tú lo acabas de mencionar, el apoyo que mantienes actualmente en esta disciplina. Ya en lo personal, te salió competencia, porque por ahí estuve hablando con Keidomar Vallenilla y me dice que futuramente va a ser entrenador también en este deporte. Oh, bienvenido. Creo que cuando uno de los roles, o quizás una de las exigencias que yo siempre he dicho como entrenador, como formador de atletas, es pasar por allí, ¿no? El ser atleta, haber practicado la disciplina, y en ese caso, como ellos que vienen desde muy niños, estando en el deporte, eso te da otra visión, otra perspectiva, tú entiendes un poco más al atleta, sabes cuáles son los momentos donde puedes exigirlo, son momentos donde puedes bajar, y eso es una gran fortaleza. Pues yo creo que siempre se lo decimos a todos, siempre hay que enfocarse en la parte profesional. Nosotros como organización siempre estamos muy pendientes del área profesional de ellos, que se formen no solo como atletas, sino de manera integral. Y si por supuesto su visión es ser entrenador, ser atleta, para nosotros por supuesto estamos aquí para darle todas esas herramientas. Importante. Bueno, gracias por tu tiempo, profesor Luis. Gracias. Bueno, estuve conversando con Luis Seija, presidente de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesa, o también como se le conoce, halterofilia. Seguimos con el programa Semana Deportiva. Bueno, amigos, seguimos conversando con Keidomar Vallenilla. Keidomar, antes de irnos a este corte comercial, dijimos algo que era muy importante, que es quitar a los niños y las niñas de lo que son los vicios y el ocio, y el deporte es fundamental para todos los niños. Bueno, sí, de verdad que es súper fundamental. Bueno, mi mensaje para ellos es que luchen por sus sueños, va a ser en el deporte, en los estudios o con otra cosa. Los sueños sí se cumplen, solo hay que esforzarse y dar el todo por el todo, que las cosas llegan tarde o temprano. Omar, te pregunto esto porque, bueno, una de las líneas que nosotros tenemos acá en el programa Semana Deportiva y en el canal, en el programa Semana Deportiva, en el canal Info TV, es que todos niños y niñas que le quitamos el vicio y el ocio, es un niño que recuperamos al buen vivir, lo que lo convertimos en profesional. Y hoy en día, bueno, vemos a muchos niños que están involucrados con algunas actividades que a lo mejor no son deportivas, pero lo importante es que practiquen algún deporte o alguna actividad en ese tiempo libre después del colegio, el liceo, y es muy fundamental. Y bueno, nada más y nada menos que palabras de Keidomar Vallenilla, medallero de plata en las antiguas Olimpiadas en Tokio, que le des esas palabras a esos niños que están viendo el programa. Sí, exacto, pues mi mensaje para ellos es que el deporte es muy bueno, te enseña disciplina, la constancia, ser perseverante, y de verdad que es la mejor enseñanza que le puedes dar a tus chamos.
Querido Omar, antes de alzar las pesas, antes de practicar este deporte, ¿te veías como en algún otro deporte o como en alguna otra carrera profesional? Bueno, yo sé de que practiqué levantamiento de pesas, quedé encantado, pues, pero anteriormente llegué a practicar natación, hice lucha, pero desde que llegué aquí, más nunca quise practicar más nada. O sea, tú siempre te veías que eras con los brazos, que ibas a manejar los brazos, siempre era... Exactamente, algo así. Ok, y de no ser atleta en este deporte, ¿en qué te verías, vieras ahorita? Bueno. No sé, como médico, como periodista, como abogado. Wow, ¿qué te digo? No me he puesto a pensar de qué sería si no en este momento no fuera sido pesista, pues. De verdad que le doy gracias a Dios que estás acá. Que estoy aquí, pues, porque de malo bien me he sentido bien a lo largo de mi vida con lo que he logrado. Lo importante es que, bueno, ya en unos 10 años, 15 años, vas a ser entrenador. Ya dijiste que ibas a ser entrenador. Sí, de verdad, eso sí me encantaría y, bueno, esperemos poder lograrlo. Querido Omar, ¿cómo te ves ya para las Olimpiadas de París 2024? ¿Crees que le vuelvas a repetir la medalla de plata o cómo te ves? Bueno, yo voy con miras de repetir y mejorar. Si Dios me lo permite y me da mucha salud, vamos a ir a trabajar por la de oro con el favor de Dios. ¿Sigues al catarí ese que te robó la medalla de oro? Claro que lo sigo, somos compañeros, amigos. Son amigos, hablan el mismo idioma. Sí, ahí le metemos el traductor. Está bien, te pregunto esto porque, bueno, sé que la competencia no está fácil, pero bueno, ya sé que tu preparación física y mental es muy importante y que estás todos los días acá preparándote duro para que, bueno, regalarle otra medalla más a Venezuela. Hay que recordar que, bueno, la preparación de él tiene un apoyo mayor económico, como estuviste comentando, a lo mejor tiene una preparación, un apoyo más fundamental, y bueno, en este caso tú estás día a día con el deporte. Sí, bueno, igual creo que ya llega un momento que te paren a 4x4 y ya somos iguales, pues. Tú eres tú, yo soy yo y nadie aquí es más. Y aquí es el que lo desee y creo que de eso se trata. Exacto, se suben al ring, bueno, suena la campana y que sea lo que Dios quiera. Así mismo es, el que más se esforzó, el que más lo desee y las cosas salen. Querido Omar, ¿algunas palabras de agradecimiento, algún entrenador, tu familia, que quieras darle agradecimiento en este momento? Bueno, siempre agradecido con mi entrenador Henry Velázquez, tanto con la Federación de Pesas, que siempre ha trabajado por el bienestar de todos los atletas, súper agradecido, bueno, a mi familia, a mi madre, a mi padre, que son parte esencial de mí, que sin ellos yo no estuviera aquí. Eso es muy importante, el apoyo de los representantes, a ti como atleta de alto rendimiento y como cualquier niño o niña que esté practicando el deporte, esté iniciando con el deporte, es muy fundamental lo que es el apoyo de los representantes, ya que, bueno, practicamos y las notas son fundamental porque muchos niños, si no tienen buenas notas en el liceo, le quitan como castigo el deporte y puede ser que se pierda una estrella del mañana. Exactamente, pues creo que eso no debería hacerse, pues castigar a tus chamos con el deporte, creo que está mal. Perfecto, Claudio Omar, de verdad agradecido al canal InfoTV y el programa de Semana Deportiva, agradecido por este tiempo. Sé que, bueno, estás ahorita en este momento preparándote para seguir entrenando y, bueno, darle otro triunfo a nuestro país. Bueno, la invitación, ya sabes, todos los sábados a las 11:30 de la mañana, el programa Semana Deportiva por el canal de YouTube InfoTV y seguirnos por las diversas redes sociales, @InfoCifrasTV. Quien les habló, su periodista que brilla con luz propia, Jarvis Estrella. Y en las cámaras, Héctor Fuenmayor. Ya saben, Semana Deportiva todos los sábados por el canal de InfoTV a las 11:30 de la mañana. Los esperamos. Asistane cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistane, atención médica primaria en salud. Farmacias Bodymarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Bodymarque te lo lleva hasta tu casa. Las pólizas de Costi Auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado.
en Seguro Constitución, mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de Infocifras TV y el mes de regreso a infocifrastv.com del informe Socías. El informe Socías es el dossier de informaciones grado 33 con las noticias de última hora del Ejecutivo Nacional, la oposición política y la economía venezolana. La noticia de última hora en el informe Socías. El doctor Tomás Socías López tiene un encuentro todos los miércoles con el editor Víctor Manuel García Hidalgo en InfoTV en YouTube y todos los canales de InfoCifrasTV.com, Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019, 2020 y 2021. El informe Socías, todos los miércoles a las 2:30 p.m. por el gigante en las redes InfoCifrasTV.com. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de Infocifras TV y el mes de que pasa en la Asamblea Nacional. Martes y jueves a las 4 de la tarde, el diputado Omar Ávila enciende las cámaras de Info TV en YouTube y nos relata todo lo que acontece en la casa donde se hacen las leyes. El diputado Omar Ávila tiene la palabra todos los martes y jueves a las 4 de la tarde, junto al editor de InfoCifrasTV.com, Víctor Manuel García Hidalgo. Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019-2020-2021. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? Martes y jueves a las 4 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! Todos los meses son del amor y de la amistad. Es también el mes de Infocifras TV y el mes de Semana Deportiva. Con Harvey Estrella, el periodista deportivo que brilla con luz propia. Los atletas y el deporte venezolano tienen una cita semanal, todos los sábados en Info TV en YouTube y todos los canales de InfoCifrasTV.com. Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019, 2020 y 2021. Semana Deportiva tiene un plus. Es producido por el atleta de alta competencia Nicolás Vázquez. Por eso, la diferencia se ve en la pantalla de Info TV. Todos los sábados a las 11:30 a.m. Semana Deportiva. ¡No te lo puedes perder!